una palabra más, cualquier otra cosa no va a ser muy uh, espero hacer eso el domingo, eh, acuérdense que el domingo tenemos servicio, no se va a cancelar, tenemos servicio hoy, tenemos, tenemos servicio el día de domingo en la mañana y después el lunes en la noche. Um, vayan conmigo, pueden ponerse de pie a medida que lo encuentran, eh, capítulo A cargar Éxodo 15, versículos 22 en adelante, y vamos a leer una pequeña historia interesante uh, de exhortación. Que cualquier otra cosa lo tienen conmigo. Leamos, uh, eh, si quieres, sígame solo con sus y y después, cuando llegamos. Y hacemos eso en voz alta. Así dice la palabra del Señor, versículo 22 del libro de Éxodo, capítulo 15. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque uh, eran, ¿eran qué? ¿Eran qué? Dile que está a tu lado, si sí, son nuestras aguas antes de encontrar a Cristo, dile eran amargas, verdad que sí, uh, y por eso le pusieron el nombre Mara, que entra en, en hebreo significa amargo uh, o amargura. Entonces el pueblo murmuró eh, contra Moisés y dijo que hemos de, de beber, que hemos de beber, eh, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un, le mostró un, un árbol, gloria a Dios, y lo echó en las Aguas, y qué pasó? Y las aguas se endulzaron. Dile que está todo lado, endulza tu vida, dile, dile, endulza tu vida. <laughs> Gloria a Dios, con el árbol de la vida. Gloria a Dios. Um, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron allí. Les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Ahora sí, juntos, velamos el versículo 26 que aquí es. Uh, donde quisiera quizás eh, llamarles más a la atención a ustedes y a mi persona. Versículo 26, 1, 2 y 3. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, ¿de ¿qué? E hicieres lo recto delante de sus ojos. A ver, uh, trata de fijarte al hermano que tienes a tu lado y trata de decírselo. Imagínate que tú eres... A, 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 el Señor y le estás hablando a tu prójimo. A ver, dile, 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 si oyeres atentamente la voz de Jehová, apúntale, tu Dios, dile, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a qué y a sus mandamientos y guardares todos sus, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. ¿Cuántos dicen menos el Señor? Pueden tomar asiento, porque yo soy Jehová, Rafa, Jehová, el que sana, Jehová, tu sanador. Y llegaron a elim a donde había 12 fuentes de aguas y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Eh, el contexto rápidamente, ustedes saben que apenas están saliendo de Egipto, uh, son los primeros, uh, eh, las primeras experiencias sin libertad del pueblo de Israel después de cuatrocientos y pico de años uh, como extranjeros en la tierra de Canaán y después sucesivamente en Egipto. Dios por fin oye el clamor del pueblo de Israel, les manda a Moisés y por medio de Moisés y Aarón hacen increíbles cosas, Vemos las historias en los primeros capítulos del libro de Éxodo de, de las grandes plagas que Dios uh, uh, mandó sobre, el, sobre Egipto uh, para revelar su poder. Tenemos plagas como: ¿cuáles eran? Las, ¿Se acuerdan? Eh, uh, las ranas, los piojos, uh, uh, las moscas, las langostas, las langostas, ¿qué más? Eh, sarampiones eh, eran eh, cosas que le, le daban. Eh, eh, Granos, úlceras, sí. Ah, ¿Qué más? Eh, 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 ya hicimos ranas, ya hicimos moscas. ¿Qué más? Granizo ah, que destruyó eh, las hortalizas, destruyó el campo, eh, la comida y también ah, destruyó los animales. Ah, una densa oscuridad que dice que se podía palpar. Eh, y por último, vemos, yo creo que se me olvida una o dos, pero por último, vemos la mortandad que destruye a cada primogénito de casa, incluyendo aún los mismos animales, desde el más alto en el, al, en el rango más alto, el primogénito de Faraón, hasta el que estaba en la prisión. Cada uno sufrió una pérdida en esa última plaga, y Dios saca al pueblo de Israel con grande esperanza, con grande uh, eh, eh, con, sí, con una firme esperanza. Me imagino que cuando ellos salen de allí Uh, ellos están imaginando ahora sí de aquí en adelante va a ser va a ser tarea fácil uh, Después de años y siglos en Egipto como esclavos Dijeron ahora sí Dios nos va a llevar a una tierra fácil de, de, de labrar Fácil de cultivar y por y, y qué es lo que pasa cuando salen verdad eh, Vemos en esa última último prodigio donde Dios eh, De ahí viene ese canto hermoso donde echó a la mar Quién los perseguía, verdad? Y después de eso, cuando dice que Dios ahoga a todo el ejército de Faraón, salen al desierto de Shur y se dan cuenta que uh, eh, vienen pruebas difíciles, que no habían, que, que, que apenas la incursión estaba comenzando y que, aunque ciertamente ya no eran esclavos, sino que ahora no eran libres, ahora como personas libres tenían que enfrentarse. A, a, a todo lo que conlleva la libertad, que es establecerse por sí solos, que es a, a cultivar sus propias tierras, construir sus propias casas, este, cuidar su propio ganado, todas estas cosas que antes quizás estaban dependiendo de faraón para hacerlas. Eh, y una de las cosas importantes en este tiempo, acuérdense que en ese tiempo no era como el tiempo moderno donde tenemos agua potable, tenemos carreteras de alfasto. Pero en ese entonces era bien importante que si usted era un campamento, había un grupo de personas que, que huyese aguas, ¿verdad? Es bien importante para sobrevivir. Uh, y llegaron a este lugar donde no había aguas, y acuérdense, según los datos, eran 600 mil hombres que salieron de Egipto, no incluyendo las mujeres y los niños. Estamos hablando de una población de más de un millón de personas, ¿verdad? Estamos hablando quizás de una población de entre 1 a 2.5 millones de personas que salieron y están todas sedientas y hambrientas. Dios los lleva por este camino. Y nótese que si usted lee los versículos antes, dice que Dios precisamente los lleva por este camino y no los lleva por un camino más corto a la tierra prometida, porque entonces tuvieron que pasar por los filisteos y el pueblo de Israel todavía no estaba listo para la guerra. Pero pasan por, esta, por este lugar donde él dice la palabra del Señor que Dios los pone bajo prueba, versículo 25, y allí los probó. Ah, ¿Qué quiero traerles con, con esto a, a ustedes? Dios, eh, yo creo que a lo largo del año 2018 y a lo largo de nuestras vidas como cristianos y como creyentes, uh, nos ha llevado a lugares incómodos, ¿sí o no? Eh, el mero hecho que estamos en un país donde no nacimos significa que el Señor nos ha llevado a lugares incómodos. Yo creo que ¿cuántos aquí si hubiesen nacido ricos hubiesen emigrado a Estados Unidos? ¿Verdad que no? Sino que son las mismas circunstancias difíciles las cuales en las cuales nacimos nosotros nos ha forzado a tener que inmigrar a este país también como cristianos después de que aceptamos a Cristo nos damos cuenta que también la vida del cristiano no es necesariamente una vida fácil sino que al contrario como dice la palabra del Señor es una vida donde tenemos que llevar la cruz negarnos a nosotros mismos constantemente diariamente y a veces como el pueblo de Israel comenzamos a murmurar y claudicar ¿por qué? porque teníamos una falsa expectativa de que de que de que la victoria iba a ser fácil de que uh, el cambio iba a ser instantáneo de que el Señor iba a cumplir su promesa en un momento eh, breve pero nos damos cuenta que Dios no trabaja de esa manera sino que muchas veces la manera que él trabaja con nosotros es a través de un, un proceso largo y por mentos doloroso ¿Me, me están escuchando sí o no y dios hace esto al propósito para ponernos bajo prueba dios hace esto al propósito para ir puliendo nuestra fe y para que no hagamos falsas dependencias de otras personas ¿Por qué? porque el pueblo de israel al claudicar con moisés lo que estamos viendo aquí es de que ellos todavía dependían de un caudillo porque antes de Moisés era faraón, básicamente, el que hacía ese trabajo, ¿verdad que sí? Y vemos que uh, 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 ellos todavía, inclusive si usted lee los capítulos después y en el libro de los números, ve que después de esto salen a un desierto donde no había carne y se quejan. Y ve después de eso que van a un lugar donde también no hay agua y se quejan y varias ocasiones. Y eso es nuestra vida eh, de madurez en el Señor. Ahora... Lo que yo quiero que pongamos mucha atención es a, ese, a esa exhortación, que a, a, esa, a, ese, a ese mandato de parte del Señor por medio de Moisés, su siervo, al pueblo de Israel. Porque el mandato es algo, eh, eh, ahí está la clave. Es igual, es lo mismo que vemos en el primer capítulo del libro de Josué. Nótese, cuando Moisés está a punto de morir y está a punto de heredarle el comando a Josué, cuando le comienza a escribir a Josué, no le da tácticas militares, no le da consejos de cómo administrar. Me imagino que quizás lo hizo en persona, pero la Biblia no lo registra. Cuando usted lee el libro de Josué en el primer capítulo, ¿se acuerdan ese versículo famoso que todos nos memorizamos desde pequeño? Capítulo 1, versículo 9, que dice, mira que te mando que seas valiente, ¿verdad? Etcétera, 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 ¿verdad? Este, eh, eh, no temas ni de mayo, que Jehová tu Dios, ¿verdad? Estará contigo donde quiera que tú vayas. Normalmente solo agarramos ese versículo, pero si lo ponemos en su contexto, lo que vemos es que habemos a un Moisés que le está diciendo a Josué, Josué, cuida de poner por obra todos los mandamientos que están escritos en esta ley. Y es en ese contexto que Moisés le dice esas palabras alentadoras, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate en qué sentido, en cumplir. Cada letra que está escrito en la ley de Jehová. ¿Por qué? Y Moisés le dice a José, y es lo mismo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel por medio de Moisés. ¿Por qué? Porque de vuestra obediencia a la ley depende tu bienestar. ¿Por qué? De vuestra obediencia depende tu shalom. Porque de, de, de tu fidelidad a la ley de Dios, Di conmigo, ley de Dios. Porque a, me, a medida que nos adherimos más a la ley de Dios, más el bien y la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y entonces podemos básicamente operar de dos maneras: podemos vivir la vida y podemos transcurrir esta vida por medio de dos maneras: o a tus propias fuerzas, a tu propio criterio, a tu propio diseño, de acuerdo a tus propios a, a, intelecto, habilidad o poner y depositar nuestra confianza en Dios. Me están entendiendo? Yo sé que ustedes han venido aquí a hacer más dinero, yo sé que ustedes han venido aquí para comprar más propiedades y como les dije hace poco, todo eso es bueno y al contrario le pido a Dios todos los días que Dios los prospere, pero podemos podemos alcanzar esas cosas a por medio de nuestra propia fuerza o confiando en la gracia de Dios. Y la única manera que nosotros podemos decir que su gracia es la que me, que me sustenta, donde yo sencillamente no pude abrir y que cierra puertas que no necesito, si la única manera que podemos decir eso es si nos adherimos a los estatutos y los mandamientos de Dios. El hombre no puede decir, Dios, tu gracia me, 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 me guía, tu presencia me guía, yo voy donde tú vas, si no cumple los mandamientos de Dios. Es decir, que nuestro bienestar presente y a largo plazo, ¿cuántos aquí todavía piensan vivir por lo menos 20 años más? Levanten las manos aquí los que piensan vivir 20 años más. Solo un cuarto quiere vivir 20 años más. El resto vamos a tener que ya ir preparando un fondo para... Un fondo especial para the caskets. <laughs> Pero tu bienestar presente y a largo plazo está íntimamente ligada con tu obediencia a la ley de Dios. Dios sacó al pueblo de Israel de la mano dura de Faraón, no para ponerlo después bajo la mano de dura de otra persona, sino para que la ley de Dios fuera el que señoreaba sobre ellos que la ley de Dios fuera lo que dominaba sus, sus pensamientos, su reflexión. E incluso cuando vemos en el libro de Deuteronomio, cuando Jesús está dando sus últimos discursos, ya a punto de despedirse, ya está viejo, está a punto de morir. Él les dice al pueblo de Israel: Cuiden que cuando ustedes entran a la tierra prometida no se vayan a mezclar con las demás naciones y no se vayan a inmiscuir con las demás culturas. ¿Por qué? Porque después ellos van a extraviar vuestros corazones y vuestros hijos se van a casar con vuestros, con las hijas de ellos y de repente qué? Van a abandonar a Dios y su ley. Y qué es lo que pasa? Lo que, lo que es un motivo de bendición se vuelve ahora el motivo de nuestro quebrantamiento. Entonces, como pueblo de Dios. Diga conmigo, yo soy pueblo de Dios. Si estás en Cristo, si no estás en Cristo, no lo digas. Es mentira. Pero si tú estás en Cristo, si tú eres pueblo de Dios, escúchame. Tu bienestar, tu, tu shalom, que shalom. Que cada faceta de mi vida esté en paz. Que cada faceta de mi vida esté en un equilibrio. ¿De qué sirve? Tener el banco lleno, pero no buena salud. O a la inversa, ¿de qué sirve ser muy saludable y muy pobre? ¿Verdad que no? Ni uno ni lo otro, ¿verdad? No, ¿queremos qué? Shalom. Queremos shalom. ¿De qué sirve tener dinero blanco y la familia destruida? O igual, ¿de qué sirve tener la familia toda unida, pero estamos pasando frío? ¿Me está escuchando? Queremos eh, salud integral. Queremos shalom. Queremos que el bien de Dios se manifieste en cada cosa y en cada área de nuestra vida. En nuestro ministerio, cuando ministramos aquí en la iglesia, pero también en, en nuestras empresas o donde trabajamos, en los que estudian, en nuestras carreras, en nuestro hogar, en nuestra salud, en nuestros cuerpos. Y mire lo que Jesús, Dios, perdón, digo Jesús, y más adelante vamos a ver por qué. Mire lo que Dios le dice, dice, si ustedes prestan oído a mis mandamientos, si ustedes prestan oído a mis mandamientos, y, y lo guardan y cuidan de ponerlo por obra, dice, ninguna enfermedad que yo envíe a los egipcios, os enviaré a vosotros, porque yo soy vuestro qué? Sanador. Y esto es en el contexto de que de él haber convertido aguas amargas en aguas que dulces, esa es la voluntad de Dios para con su pueblo. Que lo que está amargo en nuestra vida, por medio de su palabra, lo endulza. Cuando tú amén, Señor, si tu matrimonio está agrio, a ver cuántos están casados, me están escuchando. Si tu matrimonio ahorita está un poquito muy agrio, muy amargo. Que la ley de Dios, ¿qué haga con ese matrimonio? Lo endulzca. Que si tus hijos ahorita están muy agrios, están muy rebeldes, en vez de ser honra son fastidio, que la ley de Dios, ¿qué haga con ellos? Los endulzca. Igual tu ministerio, igual tu vida espiritual. Y eso es lo que lo hace nada más nuestra obediencia y nuestra fidelidad a sus mandamientos. El momento que descuidamos de poner por obra sus mandamientos, ¿qué es lo que pasa? Lo que debería ser causa de bien se vuelve causa de mal. Es decir, la misma ley nos traspasa a nosotros. El mismo Señor que nos da su ley para que sea algo que resulte para nuestro bien, resulta para nuestro mal. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado cómo es que nosotros estamos viviendo. Porque yo sé que en cuanto a lo que es en cuanto a lo que es quizás hasta planificación, muchos de ustedes en esa área están fuertes, pero necesitamos tener mucho cuidado. No vaya a ser que ahorita tu confianza está puesta en tus planes, en tu esfuerzo, en tu trabajo, en lo que tú estás haciendo y te has descuidado lo más importante, ¿y es de que de poner en obra la ley de Dios. ¿Me están entendiendo? Y podemos trabajar y podemos planificar, pero como dice el profeta, estaremos guardando en sacos rotos. Entonces, pongamos en práctica la ley de Dios en nuestras vidas. La pregunta que tenemos que hacernos a medida que concluimos ese año es, Señor, ¿en qué áreas de mi vida yo no estoy cumpliendo con tu ley? Y tenemos una muy mala idea como cristianos que bajo Cristo, como estamos bajo la gracia y ciertamente estamos bajo la gracia, no somos salvos por obra, sino que somos salvos por gracia. Pensamos que esto nos hace exentos de la ley de Dios, pero para nada esto es cierto. Yo quiero que ahora vean, vayan conmigo rápidamente a Juan capítulo 14. Mire lo que dice Juan capítulo 14. Y mire lo que dice Jesús. Vayan conmigo a Juan capítulo 14. Cuando lo no tengan, déjenmelo saber con un amén. Juan capítulo 14, ¿lo tienen? Versículo 15, cuando tengan, digan amén. Dice así, si me amáis, si me amáis, guarden mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Jesús? No puedes decir, yo amo a Jesús y no estás atendiendo a la iglesia. Mentiroso. Eres un mentiroso y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. No puedes decir, yo amo a Jesús y te estás costando con una persona que no es tu esposa, tu esposo. Mentiroso y haces a Dios mentiroso. Nuestra fidelidad se comprueba en guardar sus mandamientos. Ahora, hay espacio para, 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 para nuestra humanidad, especialmente a los recién convertidos. Es decir, que se tolera que a los que están entrando a la familia del Señor, como un recién nacido que apenas está comenzando a caminar, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con el que recién apenas comienza a caminar? Se cae y uno se enoja. Cuando el niño tiene un año y apenas dio sus primeros pasos y se cae, le dijo? ¿por qué te caíste? ¡Qué tonto! No, sino que al contrario, cuando viste sus primeros dos pasos, ¿te llenó a ti de qué? De gozo y de ánimo, y fuiste y lo recogiste y lo trataste de levantar. Y, es, y esa es la madurez de los que estamos arriba, ¿verdad? Pablo dice, y vosotros que sois más espirituales, restaurarlo con mansedumbre. Pero qué vergonzoso sería tener un hombre de 20 años y todavía se está cayendo. Right, es un enfermo. Sí, es un enfermo y no lo estamos diciendo de una manera de insulto, pero es una persona que tiene a una enfermedad o sencillamente nunca quiso realmente aprender. Pero muchos cristianos estamos así. Y tiene, yo, como digo, hay siempre hay que dejar un espacio para la humanidad y la imperfección. Y a unas personas maduras, como dice el Apóstol Pablo, el que y el que está firme, mire que qué, que, que no caiga, que no caiga. En la Biblia claramente se nos demuestra cómo a un salmista David, aún como un Moisés grande, cometieron terribles errores. Uno se casó con una mujer que no era israelita y el otro se acostó con una mujer que no era su esposa. No obstante, pagaron y sufrieron sus consecuencias. Ni aún la unción que estaban ellos, y me atrevo a decir que era mayor que la que está sobre mí. Salmista no soy y a Moisés tampoco. Ni aún la unción que estaba sobre ellos los hizo exentos de sufrir las consecuencia de sus errores. Jesús nos dice a nosotros, al finalizar este 2018, ¿quieres que te vaya mejor? ¿Cuántos dicen sí, adhiérete a mi ley más, apágate más a mi ley, sigue trabajando, sigue levantándote en temprano, sigue invirtiendo, sigue haciendo negocios. Sí, sí, no, 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 tampoco no estoy diciendo eh, que esto es sencillamente guarda la ley y espera que la bendición de Dios caiga así como arte de magia. Eso es superstición. Hay que trabajar, hay que invertir, hay que ser inteligentes. ¿Cuánto dice el Señor? Pero cuida de poner por obra la ley de Dios. Esa es la prioridad. Eso es lo más importante. ¿Cuánto dicen amén. Es analiza tu vida. ¿Qué área, señor? Te estoy ofendiendo. Y sabes que el Espíritu Santo, que da testimonio de la verdad, nos deja saber. Pero el Espíritu Santo nos dice y nos habla. ¿Cuándo dice Amén? Y el trato es bien personalizado. El Espíritu Santo obra conmigo de una manera muy distinta como obra con hermano Antonio. ¿Cuándo dice Amén, señor? Por ejemplo, a Juan el Bautista le dijo: Come miel y come qué. Langostas, amén. Y a Pablo le dice coma carne. Y a Daniel le dice que come vegetales. El trato es bien personal. El Señor, por medio de su espíritu, te está guiando a tu santidad y quiere santificarte. Y tiene llamamientos especiales en tu vida. Y eso está ligado con tu bienestar, con tu shalom. Entonces, guarda sus mandamientos. No hagas lo que hizo Esaú. Dile que a tu lado, no seas como Esaú. Dile, no seas como Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Que Esaú significa carne, rojo, edom. ¿Qué hizo Esaú? Por gozar un potaje de lentejas, perdió su primogenitura. Entonces, dile que está a tu lado. Hay, hay una gracia especial en ti. Esa es la primogenitura. Que, que en Cristo somos hechos hijos de Dios pero no comprometamos esa gracia que hemos recibido. ¿Por qué? Por el potaje de la lenteja. ¿Qué significa eso? El pecado. Pecado que satisface la carne. No juegues con fuego Si sabes que la pornografía es mala, no la veas más. Si sabes que emborracharse es malo, no te emborraches más. Sencillo, ¿verdad? ¿Verdad que es tan sencillo? ¿Y por qué no lo hacemos? Pidámosle al Señor fuerzas. pidamos al Señor que tire su árbol en nuestras aguas, <laughs> que es su palabra y su espíritu. Jesús nos dice una vez más, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué pasará? Si nosotros guardamos sus mandamientos, yo regaré al Padre y os dará el consolador para que esté con vosotros. Qué rico es levantarse el lunes y ir al trabajo sabiendo que el Espíritu va con nosotros. Oh ahí cuando alaban al Señor. Qué rico es ir a la universidad y saber. Oh, ahí está Dios conmigo. ¿Cuánto dicen en el Señor? Vivir a mis fuerzas, a mi intelecto, a mis recursos, a mis conexiones. Por eso es que no estamos, no estamos, no estamos endulzados, estamos como amargos. amargados. <laughs> y a veces hasta tenemos tenemos todo menos menos de la dulzura, ¿verdad? Porque tenemos el carro que quería, queríamos, tenemos la casa que queríamos, pero porque lo hicimos todo a nuestro propio esfuerzo, perdimos que lo más importante, la paz integral del, del alma. Pedimos la, la salud del alma, ped, 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 pedimos eh, perdimos ped, la, la, eh, la la armonía en casa. Pedimos el amor y otras cosas. Guarden mis mandamientos. Jesús nos dice a nosotros, guarden mis mandamientos. Este año 2019, guarden los mandamientos del Señor. Sé sensible a lo que significa eso. Hay algunos mandamientos que nos aplican a todos. ¿Y a dónde están? Están en la palabra del Señor. Hay mandamientos que nos aplican a todos. Hay mandamientos, como digo, que es aplicables a todos. No adulteren, no forniquen, no mientan, no roben. Trabajen, ayuden, congréguense. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos dicen amén al, al Señor por estas cosas? No es opcional, son mandamientos, <laughs> hay que hacerlos, hay que seguirlos, pero después hay un trato también individualizado y es el Espíritu Santo el que nos deja saber. Dice así, versículo 17, y el Espíritu de verdad y cual mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Versículo 21, mire lo que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice? Versículo 21, de ese mismo capítulo dice: El que tiene mis mandamientos y los guardas, ¿qué dice? Ese es el que me ama. ¿Por qué Jesús, por qué Jesús está, por qué Jesús está eh, señalando esta característica? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice que am amar a Jesús. P pero, pero lo aman solo aquí. ¿Aló? Déjame decirle algo y la iglesia está llena de ellos. ¿Aló? La palabra claramente de Jesús nos enseñó que la cizaña y el trigo crecen como. Juntos. Pregúntele qué tal, cizaña o trigo. <laughs> Est Respóndele tú. <laughs> cizaña o trigo. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. ¿Qué es lo opuesto a eso? El que no guarda mis mandamientos No me ama No me ama Aunque recete un versículo bíblico Aunque sepa canciones Aunque venga a la iglesia Y no con esto estoy diciendo Que no tiene que no tienes que dejar de venir a la iglesia Si lo que estoy diciendo El venir a la iglesia es uno, uno de los muchos mandamientos Amén Sí, hay que venir a la iglesia. Eso es parte de los mandamientos. Tampoco no te estoy diciendo quédate en cada porque entonces estarías quebrantando otro mandamiento. Pero este año 2019 que viene, digamos el Señor, Señor, ¿sabes qué? Alíñame más a tu palabra. Alíñame más a tus mandamientos. Y mire, déjame decir una cosa. Seguimos con el mismo input de trabajo. ¿Qué, ¿Cómo sería eso? Eh, seguimos con el mismo... Uh, ¿Ah? Rendimiento, seguimos con el mismo rendimiento, pero si nos apegamos más a la palabra de Dios, Dios se encarga de que la productividad sea mejor. Dios se encarga de que las demás cosas, y vamos a decir una cosa: hay algunas cosas que sencillamente tú y yo, ninguna obra humana puede corregir. ¿Verdad que el corazón de un hijo rebelde, ¿Qué se puede hacer con un corazón de un hijo rebelde? ¿Ah? Pero el Espíritu Santo sí puede hacer la obra. ¿Qué puedo hacer con el estatus ilegal mío si viene aquí ilegal? Pero el Espíritu Santo puede hacer la obra. ¿Sí o no? Amén. Hay cosas que sencillamente están fuera de nuestras manos. Porque sencillamente no somos Dios, no tenemos recursos ilimitados. No tenemos toda la sabiduría. Nos vamos a quedar cortos en alguna área de nuestras vidas. Pero lo que es lindo es contar con el poder de Dios. Qué lindo es saber que, como dice el salmista, en la ley de Jehová medito de día y de noche, y por lo tanto soy como árbol plantado que junto a aguas de corrientes que da su fruto a su tiempo y soca y todo lo que hace. Cuando dicen amén, pero esa es la ley de Dios, ese es el árbol de vida que en última instancia es Cristo, ¿verdad? Cristo es el que indulce nuestras vidas. Cristo es el que cambia nuestro lamento ¿eh? en baile. Cristo es el que cambia, ¿verdad?, nuestra soledad en compañía con Él y con la iglesia. Si el que, el que guarda, el que tiene mis mandamientos y si los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos quieren ser amados por, por Dios? Yo quiero ser amado más por Dios que por ustedes. Perdón, yo los amo mucho, pero yo, yo prefiero que Dios me ame más. ¿Cuándo dice el Señor? Yo prefiero ser amado por Dios, porque eh, hay una cosa, hay una cosa, hasta los hermanos pueden de vez en cuando traicionar, ¿sí o no? Si no, pregunten a un tal José. ¿Qué pasó con José? Lo golpearon, lo querían matar, gracias a Dios, que Rubén, el primogénito, intercedió, pero al final lo vendieron con unos Ismaelitas, lo vendieron como esclavo, ¿sí o no? Y increíble, porque más adelante cuando los hermanos se volvieron a ver con José y estaban asustados porque se acuerdan cuando José les suplicaba imagínense esa situación José mismo tenía ni siquiera 15, 16 años y les estaba diciendo a su mayor por favor dígame si acuerdan de mí pero sus hermanos traicionaron por celos, por envidia pero como José era amado ¿por quién? porque José era amado ¿por quién? ¿qué pasó allá? cuando llegó allá como esclavo ¿cómo terminó? como gobernador como gobernador. Hasta cuando lo mandaron a la cárcel, lo pusieron como jefe de la cárcel. Nunca se ha visto eso en la historia, que pongan a un prisionero como el jefe de la cárcel. Porque dice que todo lo que hacía, que pasaba, Dios lo prosperaba, porque Dios estaba sobre él. Dile que está a tu lado. ¿Quieres la gracia de Dios o quieres tu fuerza? ¿Sobre cuál quieres depender para el 2019? Escucha, iglesia. ¿La gracia del Padre o tu fuerza? Y no dudo que eres fuerte, sé que son fuertes. Pero, pero sobre cuál quieren poner sus cartas? El que guarda mis mandamientos será amado por mi Padre. Y a Él. Por medio de su dulce presencia de su Espíritu. La presencia del Espíritu es la presencia trina: es la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En nuestras vidas. Qué lindo. ¿Cuántos alaban al Señor? Versículo 24. El que no me ama. Versículo 24, ¿qué dice? El que no me ama, ¿qué dice? Entonces, ahí definimos quién ama y quién no ama. El que ama, guarda sus mandamientos. Si el que no ama a Jesús no guarda sus mandamientos. Podemos poner pretextos de que estoy tengo tengo sueño. Podemos poner trabajo mucho. Qué feo sería el día final cuando estés ahí ante el tribunal de Cristo y diga, ¿por qué no te santificaste? Es que estaba muy ocupado en el trabajo." A ver cómo, a ver cómo. A ver si esta se salva. <laughs> Es que es que tenía muchas cosas que hacer, Señor, tú sabes. Como Jesús le dijo a aquel joven, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. ¡Sé fiel! Es mejor lo poco con el Señor que lo mucho con Satanás. ¿Sí? O el proverbista lo decía: es mejor un plato de. Algo así. Y esa paz solo viene de Dios y de su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Os he dicho, versículo 25, estas cosas estando con solo el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él enseñará todas las cosas y recordará todo lo que he dicho. La paz os dejo, mis pasos doy. Yo no las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Y eso es lo mismo que Moisés le está diciendo al pueblo. Vamos a entrar a una nueva etapa de nuestra vida donde ahora hay que trabajar por lo nuestro. Antes trabajamos por, por, para, para Faraón. ¿Aló? Antes trabajamos para, para engordarlo a él. Antes trabajamos para, 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 para sus pirámides, ¿verdad? Pirámides. Pero ahora estamos en una nueva etapa donde estamos trabajando por lo nuestro. Y por lo de nuestros hijos y de nuestros hijos y de sus hijos, ¿Cuánto dicen amén? Estamos trabajando por la iglesia y es menester y es necesario que entendamos, que entendamos dónde do, está la clave, dónde está, donde, cuál es el ingrediente indispensable que no puede faltar para poder a, a, a llegar y alcanzar todo lo que Dios quiere para nosotros y es que nuestra fidelidad a su ley. Tenemos que ser fieles a su ley. No hay de otra manera, no hay una atasco, no hay un shortcut. Jóvenes, no digan, soy muy joven, lo haré después. Desde, desde tu juventud, aprende a temer a Dios. ¿Cuántos dicen amén el Señor? ¿Cuántos, ¿Cuántos casados ya mayores dicen amén a eso? Jóvenes, no esperen, desde ahorita, santifica tu vida. Ya casados, igual. Donde quiera que tú te encuentres, dirá al Señor, a medida que finalice este año y comienza el año nuevo, Señor, ¿en qué área de mi vida yo necesito alinearme más con tu palabra? ¿En qué área de mi vida tú sabes? Dime, ¿en qué área de mi vida eh, estoy fallando? Eh, eh, estoy siendo, eh, no sé, muy chismoso, no he, perdido, no he perdonado, soy muy mentiroso. ¿Qué, ¿Qué es, qué es, qué es, oh Señor, lo que te está desagradando en mi vida? Pidámosle el perdón al Padre y qué lindo es que en Jesús siempre tenemos acceso al Padre y acceso a su perdón, ¿verdad que sí? Y el Señor nos perdona y después de eso el Señor nos levanta y nos ministra. Pero hay que, hay, hay, hay que, hay que recobrar el ánimo, hay que, hay que ponernos fuertes en el Señor. Dile que está a tu lado, ponte fuerte, dile, agarra fuerzas. No estamos ni siquiera a la mitad del camino. Right? No estamos ni siquiera a la mitad del camino. Y algunos dicen: No, yo me siento que me voy a morir. Es apenas comienza. Dios tiene grandes cosas para ustedes, grandes cosas para nuestro pueblo, grandes cosas para nuestra iglesia. Y necesitamos entender dónde está el secreto. Y es que su palabra, su ley. Terminamos leyendo el Salmo 144, Vayan conmigo al Salmo 144, tenía otras cosas que decirles pero más que todo como le digo yo solo quisiera exhortarles hoy a eso y quiero llamar vu su vuestra atención a eso, vaya conmigo al Salmo 144, cuando tengan digan amén, dice así, a ver leamos juntos en voz alta, vamos a animar nuestra alma, vamos a animar nuestro espíritu, leamos juntos, como que estamos entrando en guerra, ¿cuántos dicen amén? ¿listos? A ver, uno, dos y tres. Bendito sea Jehová, mi roca, que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. ¿Cuánto dicen amén al Señor en eso? Pónganse de pie, pónganse, vamos a leerlo, vamos a leer. A ver, vamos, 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 vamos. Versículo 3 dice: Oh Jehová, que es el hombre para que en él pienses? O el hijo de hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la maridad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humen despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto redímeme y sácame de las muchas aguas de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira oh Dios a ti cantaré todos los días escúchame todos los días que hay un cántico nuevo para tu Dios 2019 ¿cuánto dice el Señor? todos los días no maldigas a tu Dios no maldigas el día sino bendice a Dios cuando tú el Señor, dice, dice, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un, nuestros graneros. ¿Cuántos dicen amén? ¿O solo estamos leyendo eso por leer? No, vamos a leer una vez, versículo dos en adelante, dice: Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un. Palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestro cuántos alaban al Señor. Bienestar en la familia, bienestar en el trabajo, bienestar en el negocio. Cuánto dice el Señor, bienestar en la iglesia, bienestar en la ciudad, bienestar en la nación. Cuánto dice el Señor? Sigamos, versículo 14 dice: nuestros bueyes estén ¿qué? fuerte para el trabajo, no tengamos asalto, ni que acerque, ni grito de alarma en nuestras plazas. Hay paz, haya paz, ¿Qué te dice el Señor. Terminamos, versículo 15: bienaventurado el pueblo. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Nuestro Dios es Jehová. Adelante. alíniate, Sé más fiel. Este año 2019, compromete más, comprometete más con el Señor. Como le digo, en todo lo demás, sigue dando el mismo rendimiento, sigue trabajando. Pero alíniate más a la ley de Dios. Y les digo, porque se los digo, porque el Espíritu Santo mismo testifica y su palabra: vendrán mejores tiempos. Vendrán mejores tiempos. Y veremos atrás y diremos, wow, cosas increíbles ha hecho Dios con nosotros. Cosas increíbles ha hecho Dios con nuestra iglesia. Cosas increíbles Dios ha hecho con el pueblo latino inmigrante en este lugar. Pero tenemos que hacer a Dios nuestro Señor. ¿Cuánto dicen amén? Vamos, Padre Celestial, estamos, estamos terminando el año, Señor. Y bueno, te damos gracias. Te alabamos, te cantamos, te exaltamos. Sí, sí, oh Dios, hubieron momentos difíciles este año. Sí, hubieron momentos donde quizás hubieron pérdidas. Sí, hubieron momentos quizás donde se, se, se lloró amargamente. Quizás algunos de los que estamos aquí sufrieron, oh Dios, pérdidas duras este año. Quizás económicas, quizás un ser querido, sea lo que sea, oh Señor. Pero oh, Señor, como Samuel dijo hoy, y decimos hoy, el benecer, hasta aquí tú nos has ayudado. Y oh Dios, y estamos firmes sobre la roca. Estamos firmes no porque somos buenos, no porque somos más inteligentes que los demás, no porque tenemos más fuerza que los demás, sino que estamos firmes porque nuestros pies fundamento de todo lo que hacemos. Tú terminaste ese bello sermón del, del monte haciendo una pequeña comparación entre el hombre prudente y el insensato. Y tú dijiste, le compararé a un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron vientos y pegaron duros contra esta, aquella casa, pero no hubo ruina, sino que se mantuvo firme, porque el fundamento era roca. El hombre imprudente, insensato, es aquel que cuando me escucha no lo pone. Ese es el hombre que construyó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron esos ríos fue fuerte y grande la ruina. Señor, que en nuestros hogares, los que están solteros, que sus vidas y sus cuerpos, que su trabajo, que sus sueños, los que estamos ya casados con familia, que todos los que nos proponemos hacer, oh, Señor, la totalidad de nuestro ser. Que, oh Señor, todo esté, oh Señor, sobre ti. Que tú seas, oh Señor, el fundamento de nuestras vidas. Y no podemos decir eso si sabemos y reconocemos. Decir sí, tú eres el fundamento de mi vida, pero, oh Señor, si de repente mañana a las 8 o 9 de la noche estaré en una discoteca bailando, emborrachándome. No puedo decir eso, sería mentiroso. Por lo tanto, Dios Ten misericordia, oh Dios, si hemos pecado contra ti. Si hay personas aquí, oh Señor, que se han gozado más en el pecado que en tu palabra, oh Dios, por favor, oh Señor, corrígelos. Que se echen a perder. Atráelos más tíos, oh Señor, porque no, que ni uno solo se pierda. Quiero este año 2019, oh Señor, y el resto de mi vida vivir una vida como un buen padre para mis hijos, como un buen esposo para mi esposa, como un buen pastor y amigo para mi iglesia. Quiero, Señor, que tú y tu palabra y tu luz y tu espíritu, oh Dios, brille por medio de mi persona. Creo que también esto es lo mismo que desean muchos de mis hermanos que están aquí conmigo. Queremos, oh Dios, ser un reflejo de ti, oh Jesús. Queremos ser un reflejo de ti donde quiera que estemos. Ayúdanos con nuestros temperamentos. Ayúdanos, oh Dios, con nuestros caracteres. Ayúdanos con nuestras personalidades. Cada uno de nosotros aquí tenemos áreas débiles, pero, oh Dios, diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. En ti somos más que vencedores. Señor, por favor, corrígenos. No permitas que nadie salga de este lugar, oh Señor. Bajo una falsa confianza y una baja, falsa seguridad, pensando que puede seguir viviendo igual y que todo va a estar bien. Danos a entender, oh Señor, que necesitamos ser fieles, necesitamos ser obedientes. Necesitamos ser obedientes. Espíritu, Espíritu, oh Señor. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Dale de nuevo. Dale alabanza al Señor. Aleluya. Gracias, oh Señor. Dios lo bendiga, hermanos. Salúdense los unos a los otros. Abrácense. Nos vemos el domingo, ¿verdad? Vamos a partir un cake y también hoy.